Ahora, móvil en vivo. .53 en toda la República Argentina. Momento de irnos a las calles. Ya está nuestro compañero Iván López desde las calles de San Luis. Iván, buen día, ¿cómo va? Hola, Tony, buen día para vos, para Sergio y para toda la audiencia de la Finura FM Radio. Que tengan un buen comienzo de día viernes, el último día de la semana para muchos. Nosotros desde bien tempranito recorriendo las calles de San Luis, en el móvil de la Finura FM Radio en busca de la información. Un viernes que recordemos hoy es asueto administrativo, si bien más allá de eso hay movimiento, por lo menos en el microcentro de la ciudad a esta altura de la mañana. Vemos efectivos policiales que andan aquí por inmediaciones de Plaza Pringles. Mucho movimiento, como decíamos, más allá del asueto administrativo. Para aquellos que recién van a salir de su casa y que tengan que hacer algún tipo de trámite, a prestar mucha atención porque, por ejemplo, hay bancos. Hoy brindan atención al público normalmente. Un detalle importante para la gente del interior que está escuchando la Finura FM Radio: pueden venir sin ningún inconveniente a las entidades bancarias porque hoy atienden con total normalidad. Como así también aquellas personas que tenían turno con anticipación en el Hospital Central, el doctor Ramón Carrillo, también se van a poder acercar porque hoy brinda servicio con total normalidad el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo. Algunos de los servicios, como así también, si bien el transporte, el urbano y el interurbano funcionan como los fines de semana o como un día feriado, lo importante es que hay transporte en San Luis. El clima bastante agradable para este viernes. Vamos a ver cómo va a estar el fin de semana, pero por lo menos en la previa de lo un que buen viernes, una buena mañana. Sábado y domingo está hermoso. Bueno, lo vemos ahí en la plaza. ¿Anduvo por la plaza ayer o no? No, no tuve la oportunidad de venir, pero sí vi a través de las redes sociales y que la verdad fue, bueno, una festividad, la celebración del cumpleaños número 428 de San Luis, hermoso. De hecho, ya se ve toda limpia la plaza, un gran trabajo en este caso de los y las empleadas municipales que, por lo que tengo entendido, una vez que culminó la celebración del aniversario de San Luis, rápidamente se pusieron a limpiar para que quede la plaza en excelentes condiciones y también a desarmar todo lo que fue el operativo, ¿no? El escenario de masa para que quede el tránsito habilitado. Recordemos que estuvo interrumpido el tránsito prácticamente durante toda la jornada, pero sí, la verdad que vi a través de las redes sociales y por lo que pude ver fue una gran fiesta. O sea, ya desarmaron todo, está habilitado todo el tránsito alrededor de la plaza, digamos. Exactamente, Tony, es un detalle sumamente importante el que mencionas vos. Ya se puede circular sin ningún inconveniente para aquellos que van a venir por calle Junín o los que vienen por los que van a venir por calle Pringles hacia el oeste, van a poder circular sin ningún problema, así que está todo ya normalizado aquí en lo que es en los alrededores de Plaza Pringles. El estacionamiento está en su gran mayoría ocupado. Como decíamos, más allá de que haya asiento administrativo, recordemos que la municipalidad también se adhirió a este asiento administrativo. Me animo a decir que hay movimiento en el microcentro de la ciudad y recordemos que hoy las entidades bancarias, un detalle importante, lo volvemos a mencionar, para aquellos jubilados principalmente, pensionados, atienden con total normalidad, continúa también el cronograma de pago, así que es un detalle a tener en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, repasamos para los que están escuchando a esta hora. Y que bueno, a lo mejor tienen que hacer algún trámite, actividad normal para los bancos, están atendiendo, lo demás a nivel comercial lo mismo, digo, es un asueto administrativo para la administración, ya sea provincial y municipal que se ha adherido, pero todos los demás servicios están funcionando, están trabajando, así que hay atención. Sí, sí, exactamente, Sergio. De hecho, vamos a cruzar por la senda peatonal, como corresponde, por calle Rivadavia, y hay una fila de unas 20 personas, 15 aproximadamente, que están aguardando para que el Banco Supervil, el único que ha quedado aquí en Pringles y Rivadavia, la sede central y el único que quedó, empiece a atender al público, pero sí,
está todo con total normalidad. De hecho, el antes de ayer pasó una situación muy particular. A ver. Por calle Pringles, antes de Rivadavia, porque aquí recordemos que hay una parada de taxis. Bueno, un taxi empezó a perder gas. Más allá de eso, las personas que estaban haciendo fila no se movieron de su lugar, y algo que alarmó, bueno, a toda la gente que estaba aquí en el sector, pero lo más llamativo es que la gente no se corrió, no se fue del lugar, más allá de que en un taxi tenía una pérdida de gas. Esto fue antes de ayer, a media mañana, pero hay gente, como ustedes pueden observar, aquellos que nos siguen a través de la Filo FM Radio, ya hay gente en esta entidad bancaria, en su mayoría todos jubilados y pensionados. Bueno, atiende con normalidad el banco, es una... una linda mañana para aprovechar y hacer algún que otro trámite que tenga que ver con el banco, alguna compra, porque ya que el tránsito está un poco, bueno, menos cargado, ¿no? Por esta cuestión del asueto, que no están los chicos en el colegio y todo eso, así que bueno, para aprovechar a la mañana, una linda mañana. Sí, sí, hermosa mañana, el clima está muy, pero muy agradable, así que para la gente del interior que tiene pensado venir a San Luis Capital o a aquellos mismos vecinos de diferentes puntos territoriales de la capital puntana, Lo van a poder hacer sin ningún inconveniente. Bueno, de fondo escuchamos que hay fastidio y un poco de enojo de los jubilados que parece que están reclamando o manifestándose aquí en la puerta del banco por la misma. Acercate, Iván. Acercate, a ver qué es lo que sucede. Preguntales por qué están fastidiosos. Vamos a ver si podemos dialogar con algunos de ellos, porque me parece que hay un poco de fastidio por la tensión. Oye, no abre el banco. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de los jubilados. Bueno, allí vemos que empiezan a entrar. Señor, buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿están desde temprano haciendo fila? Desde las 7. ¿De aquí San Luis Capital, del interior? Del interior, Villa General Roca. ¿De qué localidad? Villa General Roca. ¿Viene a cobrar, hacer un tipo de trámite? Claro, yo cobro en la punta y fuimos allá y si no, tienen que venir acá. Ajá, está bien. Bueno, me tengo que esperar, paciente. Esperar, sí. Gracias, Bueno, hasta allí pasaba la palabra de un jubilado de Villa General Roca. Bueno, ahí salió una empleada de esta entidad bancaria para explicarle a la gente que está guardando. Poné el micrófono, Iván, poné el micrófono, preguntando si cobran por ventanilla o por la huella. A ver, pero ¿qué dice? Se está normalizando a poquito. ¿Iván? ¿Es salido del banco esa mujer? Sí, ahora lo escucho, chicos. ¿Esa salió del banco, digo, esa persona salió informando algo? ¿Iván? Sí, ahora los escucho, chicos. Bueno, te decía... Ahora sí, a ver si... Vimos salir a una persona que no sé qué les dijo a la gente que está en la fila. No, le decía que está consultando a esta persona que salió del banco, que por lo que tenemos entendido es una empleada que le está preguntando... ¿Por dónde cobran sus haberes? ¿A través de qué medio, digamos? Si a través de la huella, por ventanilla o si tienen tarjeta. Es lo que está consultando esta señora que ha salido del interior del banco. Y bueno, y ahí de a poquito se van organizando, digamos. Bueno, ¿podés hablar con ella o no? Acércate a ver qué dice. Poné el micrófono y si se enoja, se enoja. Y vos estás trabajando, estás haciendo un trabajo periodístico. Eso también, pero bueno, a ver. Mire, la fe de Dios. Estamos en vivo para la Filo FM Radio. Bueno, sí. Pero dejó de atender a la persona. ¿Qué pasó, señora? Sí, nos cambiaron del banco, por supuesto, ahora somos del Banco Nación. Sí. Y no sabemos qué hacer con la tarjeta, con todo. Esos trámites tenemos que hacer. ¿Le han dado una respuesta aquí el Supervil? ¿Qué va a pasar con usted? No me quise ni contestar a la chica, qué sé yo. ¿Desde qué hora está esperando? ¿Eh? ¿Desde qué hora está esperando? No, recién llegamos, soy del interior. ¿De qué parte del interior? ¿De qué localidad? Sí. Sí, claro, tienes razón. No tengo ni idea de qué va a pasar. Pero, ahora, bueno, de la mayoría, gente del interior, de la provincia, en este caso la señora del norte, de Luján, pero bueno, ahí decía, ¿no? En primer lugar, no quiso hablar con nosotros en el diálogo de Supervil, que le entendemos y bueno, y lo más triste es que no le quiso brindar una respuesta a la señora. Pero sí, esta es la situación, ¿eh? Así que es un poco lamentable porque la mayoría son jubilados del interior y la verdad que hacen varios kilómetros para venir aquí a Salud Capital para que le brinden una respuesta que por el momento, Iván, no la tiene. Iván, si te acercas ahí a la puerta, a ver, si te acercas a la puerta, podemos hablar ahí con alguien del banco. Preguntarles, Me parece que lo perdimos. Escúchame, mira, Tony, la verdad es, si no tenés para venir del interior, ¿qué haces?
claro. Lo cobrás, ¿no? Sí. Y aquel que no tiene para venir y consultar, porque les dijeron en el lugar, por ejemplo, en Luján. Sí. Llegaste ahí, dijeron, no, ahora tenés que ir a la sucursal de San Luis. Pero bueno, esta es la situación, si ustedes me están escuchando. A ver, ahora sí. De a poquito empiezan a ingresar los jubilados, jubiladas. Mándese usted ahí en la fila, a ver si puede entrar. De la provincia. Póngase en la fila, Iván. Que se hicieron este inconveniente y las dudas, ¿no? Las dudas. Bueno. Iván, póngase en la fila ahí, entre al banco, a ver. Bueno, no nos escucha, Iván, me parece. Tiene ahí un problema con el retorno. Bueno, sí, señor. Lamentable la situación. Y si nosotros llamamos al banco ahora, nos van a decir que tenemos que llamar a Buenos Aires. Sí. Llamamos a Buenos Aires y nos van a decir, hablen con sucursal. Pero Sergio, ya nos pasó. Cuando quisimos hablar con gente del banco, no nos dejaron. Corrieron a nuestro notero, lo sacaron. Nos dieron un número que no existía porque llamamos. Es un número que no existe en realidad. Uh-huh. Bueno, así que, pero bueno. Lamentable situación, pero después deslindan responsabilidades. No, escucha, a ver. Escuchan desde el piso, pero vamos a estar aquí en el lugar. Ahora, bueno, han ingresado todos y parece que se va normalizando la situación aquí por calle Pringles, antes de Rivadavia, como decíamos, las entidades bancarias con total normalidad, pero a tener mucha paciencia para aquellos que van a venir del interior de la provincia, porque bueno, va a demorar varios minutos, y después todo lo otro, salvo la administración pública provincial y municipal, con la asunto administrativo, después con total normalidad para este último día de la semana. ¿Vos me escuchás o no? ¿Iván? Bueno. No, parece que no nos escucha. Lo que estamos viendo, Tony, ahí, que los jubilados están ingresando por calle Pringles. Sí. ¿No? Pringles antes de Rivadavia. En algún momento, la semana pasada, ingresaban por la esquina, al frente de la confitería. Claro. Entonces, por la entrada principal. Digamos. Exacto. Bueno, no sé. La verdad que después del banco, este banco ha deslindado responsabilidades y habla con otros medios y les dice que la culpa es de la provincia. Digo, ojo con lo que están haciendo. Entonces, cuando vos querés hablar y cuando este medio ha querido hablar en más de una oportunidad, muchas, no nos atiende. No le importa la... Incluso recién la... No le importa la situación de sus clientes, que son los jubilados. Pero incluso recién, la persona que estaba del banco, al ver el micrófono de la Finur, porque lo primero que hizo fue mirar el micrófono de dónde era... Parece Poggi. Me hace acordar otra cosa, claro, a Poggi. Sí. Miró el micrófono, vio que éramos de la Finur, dejó de atender a la persona, que es lo que vos decís, no le da respuesta a los clientes, y se fue adentro corriendo. Estaba hablando con un cliente y dejó de atenderlo porque vio el micrófono de la Finur. Qué mejor que tener la posibilidad de explicar a través de un medio todo lo que está sucediendo. Totalmente, o sea. Totalmente. Pero bueno, lamentable situación y que todavía el Superviel no es claro, o el Superviel no es claro con todo este sector. Mira, ahí salió la señora. A ver, Iván, ahí salió la señora. ¿Te tenemos, Iván? Señora, ¿qué pasó? ¿Le dieron una respuesta? Directamente dice que todo pasa al Banco Nación, que no tengo que sacar ninguna cuenta acá, todo pasa bien. Bueno, ¿y sí, ahora? Quiero entender, digo, más allá de que recién la dejó, la atendieron. Sí, gracias. Bueno, la señora del interior de la provincia de Luján es la que había quedado, un poco colgada, por así decirlo, hablando en la jerga, recién cuando la empleada del banco salió, quisimos ir a ver con ella y vio el micrófono en la raíz y en el diantre que no salió más. Bueno, era la señora. Bueno, afortunadamente le pudieron dar una respuesta. No, pero es una vergüenza igual. Va allá, no le informan, le dicen, no, mire, usted acá no tiene que ir a la Casa Central. La Casa Central viene y le dice, no, tiene que ir a la Nación. No es así, no es así. Bueno, Iván, volvemos en cualquier momento. Perfecto, chicos. Buena jornada. Abrazo grande. Gracias, un abrazo. 24 horas.